El hombre sindicado de secuestro simple fue detenido en medio de una orden de allanamiento. Estaba acompañado, según las autoridades, de esta mujer, quien al parecer portaba estupefacientes. Se logra la captura de alias Pablito y una mujer de 39 años en una residencia donde tenían en su poder estupefacientes. Dentro de las investigaciones y antecedentes de esta persona, alias Pablito, nos encontramos que estaba inmerso en una investigación que tenía que ver con el secuestro, un caso de secuestro extorsivo. El detenido al parecer encerraba a los dueños de fincas mientras cometía el hurto de ganado y de elementos de las casas. Esta persona utilizaba unos medios como son amarres y unas habitaciones que ya están identificadas, y se logra obviamente esclarecer unos secuestros que se habían cometido en épocas pasadas por el sector de Puerto Wilches. Esta acción obviamente nos permite judicializar a esta persona por los dos casos diferentes, la flagrancia por el estupefaciente y obviamente el proceso investigativo que ya se llevaba por parte del GAULA. Según el oficial, el sindicado hacía parte de una banda delincuencial que el año anterior había sido desarticulada. El GAULA de la policía desarrolló el operativo.